Antes quiero advertirte, escucha bien, que no quiero que hables de la selección nacional, ni de la gasolina, ni del azúcar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues buenas noches, hasta la próxima semana. Oye, ¿a dónde vas? ¡Soy la maleta! ¿No quieres que hable de esto? ¿Qué voy a decir? Una vez más, la historia, como te decía, se repite. ¡Sí! Pero con los precios más altos. ¿Otra vez, Pujitos? Es que no has visto los precios. Está tan caro el bacalao que lo venden en la Financiera Nacional y presentando dos avales que tengan bienes raíces, chavo. ¡Ay, ay, 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 ay! Pujitos. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué me dices del aceite? 25 pesos el litro. ¿No te queda más que aceite? ¿Cómo que aceite? Sí, aceite, tonto y comprarlo. Bueno, ya no hables de esas cosas, Pujitos. Habla de otras cosas. Habla de Santa Claus. ¿Santa Claus? Claro, Santa Claus. Ahora. Pues chance no venga el chavo este esta noche. ¿Por qué dices eso? Santa Claus viene de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pues le racionaron la gasolina y no tiene para el trineo. Te digo que la cosa está dura. ¡Está pelona! No, pues... ¡Hombres! Y como dicen vulgarmente, ya se puso el kilo a peso. No, 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 el peso a kilo. Es lo mismo, pero ya se puso. ¿Otra vez a lo mismo? ¿Qué te dije? Es que todo está relacionado con la gasolina, con los energéticos. Cada día en la tintorería te cobran más porque desmanchan tus trajes con gasolina. Por culpa de la gasolina. Un amigo mío vendió su casa y su coche. ¿Sí? Vendió su coche y se compró una vaca. ¿Cómo? ¿Vendió su coche y compró una vaca? Pues mejor si hubiera comprado una bicicleta. Pero él quiso una vaca. Se va a ver muy chistoso montando su vaca por la avenida Juárez, Pujito. Pues sí, pero se va a ver más chistoso ordeñando su bicicleta en su rancho. Ya, 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 ya. Qué bien nos salió, ¿verdad, chicle? Ahora sí, ¿verdad? ¡Qué bárbaro somos, hombre! Tan viejo el chiste, lo hicimos nuevo. Ya, Pujitos, ya. ¿Qué no puedes hablar de otra cosa que no sea de la gasolina? Bueno, pues entonces te hablaré del gas. ¿Otra vez? ¡Gas! Ya no te dicen los señores gas, sino las señoras son las que dicen gas, gas, gas. Y el señor parado así con sus tanquesotes, para que se las ven. También subió el gas, fíjate tú. Pero eso es mejor, Pujitos. Porque así ya no va a haber fugas. Lo van a cuidar mejor. Pero ya no hables ni de gas ni de gasolina, ¿entiendes? Ni de aceite ni de nada, hombre. ¿Ni de azúcar? Menos del azúcar. Bueno, este es un programa que pasó en el año 1973. Imagínense, estamos igual o peor. Igual o peor con el tema del gas. Buenas tardes, y ante todo, Juan Pablo, licenciado, creo que lo checaba ayer en la mañana en redes sociales y lo publicó alguien en Facebook y dice, muy temprano que estaba yo checando redes, me llamó poderosamente la atención y quería comenzar el programa con esto porque, pues, son los mismos gobiernos de hace cuánto. De hace más de 80 años. De hace más de 80 años. El año 1973, ni había yo nacido. Ni había yo nacido y ya tenían estos problemas. Y siguen los problemas. Y, imagínense, mis padres estaban preocupados porque había el famoso gasolinazo en esa época, pensando en sus hijos y sus nietos para que no pasara. Siguieron votando por los mismos y seguimos teniendo los mismos problemas de hace 30 y 40 años. ¡Qué grave! El país no, sí. no aprende, la gente no aprende. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece y por eso nos pasa lo que nos pasa. Así es, licenciado. Parece que el pueblo no tiene memoria. Pues se les olvida a la hora de votar. Hay que meterle porque sí, esto es muy crítico, lo de la gasolina. Ya, pues vamos a cambiar el coche y la casa por una vaca, ¿no? Como decía Chabel. No, aquí se aplica la bicicleta. Aquí se aplica la bicicleta. Ok, bueno, vamos a iniciar el programa el día de hoy con plantones. Continúan los plantones y las protestas. Esta vez no fue por el gasolinazo, pero sí por un enfrentamiento que se está dando entre hermanos, entre vecinos, entre comunidades, y donde esto ya era bola cantada. Ya habían acudido a las autoridades los ejidatarios de Miguel Colorado, este lugar donde se encuentra este cenote
y este centro turístico que había denunciado tala clandestina, una serie de delitos ambientales. Desde hace mucho tiempo lo han estado denunciando. Ayer hubo un enfrentamiento entre taladores y ejidatarios de Miguel Colorado. Hubieron balazos, hubieron vehículos quemados. Hoy fueron a Palacio de Gobierno a manifestarse, a pedir hablar con el gobernador. Quieren hablar con el gobernador, no con el gato del gato del gato del gato del gato del gato del patrón, como dice la canción, sino con el gobernador, quien es el único que va a resolver este problema, según confirmaron los mismos ejidatarios que se manifestaron a las puertas del Palacio de Gobierno y amenazaron. Si no nos atienden y no resuelven el problema de la tala inmoderada y la invasión de tierras, pues van a cerrar la carretera federal. Así lo confirmaron el día de hoy. Le voy a dejar este aspecto con audio para que usted escuche cómo se puso esta manifestación a las puertas del Palacio de Gobierno el día de hoy, ejidatarios de Miguel Colorado. Miguel Colorado. Colorado no lo molesten, háganle caso. Con gritos no vamos a resolver la situación. Exactamente, pero que salga. Pedimos respeto. Hay buena disposición para atenderles. Escuchen, vamos a tratar el tema. Vamos a formar una comisión y adelantamos. Y nunca estamos cansados de que y luego nos tiran. No, no, hay disposición para que. Va a decir que esto no lo sabe el gobernador. No sabe tu justicia. Mírenlo, todo lo sabe. ¿Qué clase de delincuentes tiene mi justicia? Este es un problema añejo. No se cree. Pero esperamos al gobernador o no. Y que se retire, que le diga al gobernador que entre, que dé la cara. Sus tumbos, ¿a dónde está el ejército? ¿Dónde está la marina que no lo mete? A que vean qué van a hacer. Todos los padres no van a ver. Queremos un programa bien bueno y amplio. Formen su comisión, vamos a dialogar. Nunca se acabó. Ahora queremos directamente con él. Para que él veamos qué va a hacer. Hay disposición para atenderlo. Yo te insisto, te invito. ¿Quiénes son la comisión? Vamos. Son 200 gente que hay. Aparte tenemos 300 ahí en la quinta de crucero. A las 12 del día no nos hacen caso. Toda la población está unida, ya no solamente ejidatarios. Si el gobierno quiere que tapemos carretera, quiere que anda pronto. Pero aquí lo vamos a tener. Colorado, gente que vive del campo. En su informe del gobierno dice que ha apoyado todo el campo. Hasta ahorita a nosotros no nos han pagado el Procampo, que es la ayuda que tenemos para seguir trabajando. Hasta ahorita no nos han pagado ni el Procampo. Ahora, ¿cómo va a decir que está preocupado que le escuchemos? Dos años de campaña. No, nunca nos han escuchado. Hemos estado pendientes de todo. No, no. Con usted no podemos hacer nada. Con usted no. Queremos, por eso vino la comisión a hablar con el gobernador. No venimos con otra persona. Con el gobernador queremos hablar. No importa, tenemos todo el día. Tenemos todo el día. Tenemos la noche. Y si no lo resuelve, vamos. Bueno, pues así se puso el plantón. Al final, uno de los integrantes de este
de este pueblo del ejido Miguel Colorado denunciaban precisamente a los ejidos Lechugal y 5 de Febrero de estar talando en terrenos ejidales de Miguel Colorado, y fue uno de los campesinos que fue tajante al denunciar esta situación. Se la dejo completita porque amenazaron en tomar la carretera, como lo escuchó también en este audio, pero este señor puso los puntos sobre la I cuando habló con Hervé Sánchez, quien es uno de los encargados de atender a los pueblos y de los pueblos y comunidades de la Secretaría de Gobernación. Su cargo no lo tengo muy claro, pero es de la Secretaría de Gobernación, encargado de la Secretaría de Gobierno. Escuche usted lo que le dijeron y lo que le gritaron, escuche. Moreno Cárdenas, que Miguel Colorado ya se cansó de las promesas. Ya te traemos todo el tambache de demandas a PGR, a todo, donde se le ha puesto conocimiento del saqueo ilegal de madera de nuestro ejido, con los ejidos 5 de Febrero y Lechugal. Queremos que él, si no lo tienen conocimiento, hoy el pueblo de Miguel Colorado se lo va a poner en conocimiento personalmente. Como el pueblo de Miguel Colorado, esta es una parte del pueblo que está aquí nada más. En el crucero está el resto de la población. Si no nos hace caso el señor gobernador, tenga que vamos a cerrar la vía federal y que nos tienen que resolver nuestro problema. Prueba de ello, hay vehículos ahorita dentro de ahí, calcinados. Hubo balacera y tiradera el día de anoche. ¿Qué quiere el gobernador? ¿Que nos matemos ambos como pueblos? ¿O que haya alguien que intervenga y ponga una solución a este problema de saqueo de madera de nosotros, nuestro ejido? Tenemos más de 10 años sin talar, sin cortar. Gracias le damos al gobernador Fernando Ortega Bernés, que nos apoyó con el proyecto turístico y que con eso el pueblo de Miguel Colorado está saliendo adelante. Pero no se vale que nos estén saqueando nuestros bosques forestales, compañero. Dígale al gobernador que queremos un diálogo, así como el Miguel Colorado es pacífico, pero también es cabrón cuando se lo buscan. Entonces, queremos que usted le haga saber al gobernador que estamos aquí en un plan de demanda de pacíficamente. No venimos a agredir y tampoco venimos a que nos escuche él y que él llame al que tenga que hablar y que le delegue responsabilidades, solución al problema que tiene Miguel Colorado. Eso. Sí, y este es el problema, no solamente es este, es igual la falta del apoyo por parte de Procampo, que tiene meses que este apoyo, este recurso no llega a ellos. Entonces la molestia se sigue incrementando, aunado pues a esta tal inmoderada que las autoridades no detienen. Pero pues vamos a ver lo coméntalo. Bueno, vamos a escuchar también lo que dijeron. La molestia de estos pues ejidatarios a su llegada a Palacio de Gobierno, fueron más de 200 ejidatarios los que llegaron, aunado a los que estaban en el entronque ahí en la carretera, que amenazaban con que si antes de mediodía no eran atendidos por el mismo gobernador del estado, pues cerrarían este tramo. Pero estas son las imágenes de la evidencia que traen estos ejidatarios sobre la tala inmoderada, sobre todo ahí en las comunidades de El Lechugal y el 5 de Febrero, donde se permite prácticamente de todo y se sigue devastando pues la selva que ellos viven, que ellos cuidan, que incluso forma parte de sus ingresos. Acabamos de escuchar a este señor que hablaba que si no fuera por este proyecto ecoturístico, pues no tendrían recursos para poder subsistir. Y es que estos ejidatarios, Juan Pablo, antes de irnos a las entrevistas los ejidatarios que hablaron el día de hoy, es que el tema también que traen estos señores del ejido 5 de Febrero es precisamente que ya se dieron cuenta de que les resulta más conservar la biodiversidad de la selva y de los lugares como por ejemplo el cenote 5 de Febrero, porque atrae al turismo, al ecoturismo, y les deja recursos a ellos como ejidatarios. Es más fácil trabajar conservando en la selva y obviamente los lugares naturales que devastándola como lo están haciendo otros ejidos como comentaban del 5 de Febrero y el Lechugal, que le está rompiendo el alma a la selva. Ellos están a favor de la conservación de la selva y del ecoturismo, y pues simplemente las autoridades no los han apoyado en nada. Recuerdo que hace un año precisamente estábamos en Mayavisión, al final de nuestra primera parte del reportero del crimen en Mayavisión, recordemos que una denuncia por parte de estos señores donde sí se les hizo caso, entró el ejército mexicano y la marina a las comunidades de 5 de Febrero y Lechugal de manera fortuita, o sea, de manera así de que ni le avisaron a nadie, y empezaron a caminar una partida, un batallón completo de soldados de la 33, una militar, quien estuvieron detuvieron a varias personas en el momento en que estaban realizando tala ilegal, y obviamente también en ese momento encontraron
cartuchos, un rancho donde había una gran cantidad de cartuchos y armas de fuego que fueron aseguradas. Yo recuerdo este operativo, eso fue hace poco más de un año, año y medio, y pues es parte de lo que están denunciando. Ya hay enfrentamientos a balazos, ya hay camionetas calcinadas que están esperando que se maten entre ellos, pero ellos, independientemente de la bulla que armaron el día de hoy en Palacio de Gobierno, de manera muy pacífica también denunciaron ante los medios de comunicación lo que estaba pasando. Escuchemos lo que dijeron los ejidatarios. Vamos a tratar de hablar con el gobernador. Uh-huh. Vamos a exponer todos los problemas que traemos. Uh-huh. Después, ya podemos. ¿Cuáles son esos problemas? Tenemos la tala clandestina. Uh-huh. Y el problema del Procampo, que hasta ahorita no nos han resuelto nada. ¿Alrededor de cuántas personas están el día de hoy? Tenemos ahorita 300 gentes acá en el aquí del gobierno, y aparte la comunidad que está a la orilla de la carretera ahorita. Uh-huh. Si no nos hacen caso, vamos a tapar carretera para que nos pueda hacer caso José Miguel gobierno. ¿Desde cuándo ha persistido esta problemática? Ya tiene 15 años. En febrero del año pasado lo mismo venimos acá. Y si venimos 60 gente y hasta ahorita no han resuelto ni un problema de esto. Ahora regresamos de nuevo. ¿De parte de quién es? El ejido Lechugal. Lechugal, 5 de febrero. Y 5 de febrero. Son dos localidades. Y si venimos acá porque se le hace a Profepa a que ellos puedan intervenir sobre la tala de madera y no quieren todo el tiempo apoyarnos. Tanto la PGR, ayer se le invitó a la PGR y no tampoco quisieron apoyarnos. Yo mismo le hablé con la Profepa, hablé a PGR, hablé a judiciales, nadie nos quiso, ¿cómo se llama?, apoyar con esto para poder nosotros. Ayer detuvieron dos camionetas con material. Sí, no, con la torre detuvo las maderas, detuvo la madera y hubo hasta enfrentamiento con ellos. No queremos, ¿cómo se llama?, llegar a muerte, no queremos derramamiento de sangre. Queremos que nos lo resuelva el mismo gobernador ahorita. Que se detenga la tala clandestina. Que se detenga la clandestina. Por eso hay autoridades, porque a nosotros nos dicen que no podemos agarrar a nadie. Para eso están ellos. Y pero ¿dónde están? Cuando nosotros requeremos. Estuvimos hablando con ellos hasta ahorita. No nos han hecho caso de nada. Ni denuncia ni nada hasta ahorita. ¿Cuántas hectáreas se han talado ilegalmente? Ya tenemos como más de 1,000 hectáreas que ya nos derrumbaron. Más de 1,000 hectáreas. Y es lo que queremos nosotros, ¿cómo se llama así? La solución que queremos aquí con el gobierno. Ustedes buscan el diálogo en dado caso. Buscamos, exactamente. Nosotros buscamos el diálogo aquí con el mismo gobierno. Y si no hay diálogo, pues lo tenemos que enfrentar a otras cosas. Porque hoy sí queremos, hoy sí, que se termine este detalle ya. Ya no queremos más problemas con nadie. ¿Hay la posibilidad de a lo mejor bloquear alguna vialidad? Sí, tenemos cosas más ahorita. Tenemos la gente de la comunidad que ya están ahí en el crucero de aquí. Bueno, y ante esto hubo respuesta también de manera pacífica al inicio de esta manifestación por parte de los funcionarios de gobierno del estado, quienes estaban pidiendo que realmente se forme una comisión para poder dialogar. Es cierto, también hay que decirlo, sí. No se puede resolver los problemas cuando hay 20,000 personas que están gritando y están hablando. Creo que el relajo tiene que ser con orden, y si buscan una solución, realmente tienen que armar una comisión. Y obviamente también yo creo que el gobernador del estado está enterado precisamente de lo que está pasando y tomarán cartas en el asunto. De hecho, bueno, ¿para qué la adelanto? Ahí van a ver en los próximos días la operación que va a haber. Yo ya tengo información respecto a eso en la zona sur, respecto a esos temas de delitos ambientales. Pero bueno, vamos a escuchar la respuesta de los funcionarios cuando recibieron a estos ejidatarios de la comunidad de Miguel Colorado. Y aguarden ustedes. ¿Qué hacer? Vamos a invitar a otras autoridades para compartir este problema. Pero y solucionar. Si hay locales donde podríamos poder. Ustedes nos pueden esperar aquí. ¿Quién nos va a atender hoy? Van a haber varios funcionarios del primer nivel de gobierno. Vamos a invitar a autoridades federales y vamos a sentarnos a dialogar hasta ver que se solucione esto. No importa si nos dan las 12 de la noche, la 1 de la mañana. ¿Y el gobernador dónde está? Saben que si pretendemos este diálogo, no vamos a lograr los acuerdos que ustedes nos presentan para dejar la directiva de la solución de este problema, que se integre bien la comisión, gobernadores de 10 personas. Díganos la verdad. Tienen miedo, díganos.
Sí, bueno, y hasta hace aproximadamente una hora, hora y media, todavía la comisión que subió, alrededor de 13 personas que subieron a hablar con autoridades ahí en Palacio de Gobierno, pues no habían bajado. Se espera que esto vaya para largo, es un tema muy delicado, se necesita igual la intervención, incluso de autoridades federales como sí. Profepa, que pues hasta ahorita no ha hecho nada para combatir esta penosa y terrible situación que ocurre en el sur. Y es que realmente los responsables de la vigilancia en temas de ambientales son precisamente la Profepa, la Semarnat, la Secretaría de Marina, la PGR, obviamente también la Sedena, estar pendientes de ese tipo de delitos y trabajar en conjunto con las autoridades del estado y los ejidatarios y el claro. municipio, porque también el municipio de Champotón tiene que entrarle al quite junto con los ejidos para llegar a un acuerdo y poder evitar que esto termine en un enfrentamiento y hayan muerto. Así es. Porque puede terminar en sangre este asunto, así que pues vamos a esperar a ver qué va a pasar. Por lo pronto continúan en Palacio, ¿verdad? Así, ahí están en Palacio esperando a ver una respuesta y ellos ya decidirán, al menos venían preparados ellos desde que llegaron, dijeron que estaban dispuestos a quedarse días o semanas si era necesario, pero al parecer ya los atendieron, ya están en diálogo, ya existe pues la intervención de las autoridades para que se le dé pronta solución a este problema. Bueno, vamos antes a ir un corte comercial. Quiero comentarle que hace unos momentos, cerca de la 1:00 p.m, 1:15 p.m, se dio una conferencia de prensa en el Instituto del Transporte, donde el titular de esta dependencia, Carlos Salomón Cruz, confirmó junto con empresarios del transporte que no habrá incremento en este año al costo del transporte, y por lo menos 10 combis fueron detenidas en estos días por tratar de incrementar el precio del transporte en el Camino Real. Esto más adelante en este programa. Vamos a irnos también cuando regresemos con la conferencia del PAN, que está buenísima, regresando el corto. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar.
Estamos en carretera antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. Fire Reef, el mejor sabor de la región. Con la información también el día de hoy hubo conferencia de prensa en el partido Acción Nacional. ¿Qué dijeron, licenciado? Échale. Sí, pues obviamente ya fijaron su postura en contra del gasolinazo y pues así como pues algunos otros representantes políticos ya habían dicho que se tendría que buscar pues la eliminación o la reducción de este IEPS, de este impuesto sobre la gasolina, pues el PAN también apoyó esta postura, además de reiterar que pues obviamente la reducción del salario a los altos funcionarios no es la solución. La solución está en reducir el gasto público, en reducir pues obviamente los gastos innecesarios, estos gastos de viajes, de comidas, de gasolina gratis para los funcionarios. Esta es la solución para el PAN, aseguran ellos. E incluso joder, en el mismo Congreso del Estado, la solución no está en la reducción al salario de los diputados, sino pues atacar directamente el presupuesto con el que cuenta el mismo Congreso Estatal. Esto pues fue lo que dijeron. No mames, ¿hasta crees que la jefa Yola y la Junior de Nelly Márquez se van a hacer el jarakiri a decir sí, que nos recorten el salario de los diputados cuando ellos han vivido? ¿Cuántas veces ha sido diputada Nelly Márquez? Dos veces. Yolanda Valladares, ¿cuántas veces ha sido diputada? Un chingo de veces. Diputada federal, diputada local. O sea, ¿cómo se van a hacer el caraquiri? No, ellos lo que quieren es de que se conserven en el poder. Son la clase pudiente que tiene secuestrada al panismo campechano. Yo recuerdo cuando comenzó el PAN, don Pedro Guancho, que aún vive, que por cierto terminó de velador en el centro ecológico de la escénica. ¿Cómo va a ser? Don Mario Cuevas, gente humilde que agarró la bandera del panismo y que llegaron estos cuates puro junior a apoderarse. ¿Cómo crees que van a hacerse jarakiri? No, ¿cómo quitarse el sueldo a los diputados y de ahí estás donde maman ellos? Es como cortarle la ubre a la vaca. Por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué propuesta dijeron. Vamos a escucharlos, a los cínicos estos. En Acción Nacional consideramos que el incremento de los precios de la gasolina es un golpe muy fuerte a la economía de México y de cada una de las familias mexicanas. Algunas voces han tratado de confundir a la población, pretendiendo involucrar y responsabilizar al Partido Acción Nacional al señalarlo como partícipe en la aprobación de la reforma energética, tratando de ocultar la verdad, el verdadero motivo del impacto en el precio de los combustibles. Y lo decimos categóricamente, no fue la reforma energética la causante de los incrementos de los precios de combustible. La verdadera causa del incremento de los precios es la voracidad del gobierno federal en turno al tratar de compensar su falta de ingresos petroleros incrementando la carga fiscal al pueblo de México.
a través de la recaudación del impuesto especial de producción y servicios llamado IEPS, que en el caso de los combustibles es mucho más agresivo que su primo y hermano, el IVA, que también se cobra en el precio de cada litro de gasolina y diésel que se consume. En Acción Nacional lo advertimos desde el momento en que se sometió a aprobación el paquete económico con la agresiva reforma fiscal a la que la dirigencia nacional del PAN y la bancada panista calificó de tóxica reforma fiscal, y por ello no le dimos como partido nuestro respaldo en el Congreso de la Unión. Pero para que quede más claro en cómo afecta el precio de la gasolina y diésel este impuesto, les doy estos datos de lo que se cobra en cada litro de gasolina y diésel, para que veamos que no son los precios internacionales del petróleo los que están afectando, sino los impuestos que cobra el gobierno federal por el consumo del energético, y esto de acuerdo con el acuerdo. Bueno, eso fue lo que dijo la jefa Ayola, pero vamos a escuchar lo que dijo Nelly Márquez, quien fue más directa, ¿no? Habló como pues se debía en estos temas, pero vamos a escuchar lo que dijo Nelly Márquez Zapata. Pero... vaya para que se pueda disminuir el IEPS. Si bien dice, el nombre es un impuesto especial sobre producción y servicio. Es especial, es por determinado tiempo, y en México se lo quieren dejar siempre por mucho tiempo. Por otro lado, yo les haría, acabo de estos días pedir el precio, tomar la foto del precio de una gasolinera en Texas, y que no nos pongan el precio de California, o el precio de Nueva York, o el precio de Tultinchuk. El precio en la ley dice referencia Houston, Texas. Por eso yo pido siempre el precio de Texas. Y en la gasolinera en Texas está en 1.90. Haces la conversión y son 10 pesos con 55 centavos. ¿Y qué? ¿Ese precio no tiene impuestos en Estados Unidos? ¡Claro que tiene impuestos! Aquí el problema es que el gobierno federal, por su incapacidad, le quiere seguir montando a los ciudadanos que corramos con el costo de su ineficacia en la administración de las finanzas públicas. Sí se puede bajar el IEPS reduciendo los gastos extraordinarios y de lujos que se da la clase política. Estamos hablando de Suburbans, estamos hablando de gasolina, estamos hablando de choferes para las esposas, y estamos hablando de celulares, estamos hablando de viajes al extranjero, estamos hablando de pólizas de seguro de gastos médicos, estamos hablando de comidas, de cenas, de desayunos, y sobre todo estamos hablando de que los programas federales que los maneja los gobiernos municipal, estatal y federal apliquen esos programas, esos recursos en la obra para la que fue hecha y no para los diezmos que sabemos que también se dan. Y cuando no, cómo no podemos decir, entra alguien al gobierno y en poco tiempo le cambia su vida y se vuelve multimillonario. No puede seguir esto aquí en México. No puede haber una clase política rica, multimillonaria y un pueblo empobrecido. No es el problema los sueldos, eso no nos engañemos. El problema son los dispendios, el problema son las preventas, y el problema es todo esto que les estoy diciendo y muchas más cosas que seguramente encontraremos. Hay países como Estados Unidos que el recurso, hay consejos, ni siquiera comités, consejos ciudadanos que verifican que esté aplicado en forma a la ley. También vamos a presentar una iniciativa de ley para quitar la discrecionalidad que tanto hay en la ley, que eso permite que haya un robo desmedido en todos los órganos de gobierno, estatales, federales, municipales, legislativo, por supuesto, judicial, etcétera, los otros son órganos autónomos que también tenemos. Eso es lo que tiene que cambiar en este país, y no nada más vamos a poder bajar el 50% del IEPS, podemos bajar el
Oye, una pregunta. Digo, usted es muy chismoso. Dígame, señor. Oye, Nelly Márquez vive en Betania, en Chemblas, en San Polo, ¿dónde vive? Me vive acá cerca. Aquí, ¿en Tacuarama 2000, no? Pobremente. Que, y pues escupió para arriba. O sea, clase política millonaria y pueblo jodido. ¡Neta! ¡Sí, chismosa! Es que a lo mejor le está pegando ahí. Acuérdate que ella igual es empresaria. No, digo, más allá de... Puede haber otros intereses ahí, licenciado. Ay, yo no sé cómo tienen cara para salir. Además, ponga esa imagen que tienes ahí detenida, licenciado. Yo no sé cómo tienen cara para salir a decir una sarta de pendejadas cuando ellos han sido comparsa del partido en el poder para hacer todas estas marranadas que nos puedan solamente a los que sí trabajamos y nos rompemos la madre todos los días en la calle, a los que tenemos que comprar gasolina, a los que tenemos que salir a trabajar y corretear la chuleta, porque si no, no comemos. Ellos tienen vales de gasolina. Pero acuérdese, licenciado, que no se pueden quedar callados. Si el próximo año hay elecciones, sí. Ya tienen, que empezar, a robar un poquito de foco igual los partidos políticos, aprovechando el momento ahorita, que vea que la ciudadanía, que están de parte de la ciudadanía, empezar igual a pues hacer presencia dentro de la población. Digo, no está mal. Ahí pues cada quien jala agua para su molino, claro. con las desgracias de ese país. Por eso estamos jodidos los campechanos y los mexicanos, porque escuchamos ese tipo de pendejadas y dicen, ay, sí, será cierto, ay, sí, pobrecita Nelly Márquez, verá, ay, la están jodiendo, pobrecita, la están dejando pobre, ay, ¿no? La están dejando pobre a la, con tanto incremento. Ah, sí, ha de ser. Cuando los que realmente nos están rompiendo la mano a los campesinos. Fíjate, yo antier fui a Betania a ver a una persona que me iba a hacer un trabajo de limpieza de un terrenito, un pedazo de terreno que tengo allá, y me decía, no, me dice eso, si me vienen a buscar, voy, porque la verdad, ir en moto con hasta su, no, son 50 pesos de gasolina, me dice, ¿cuánto me va a pagar usted el jornal? 120, 150, no. 160, 50 pesos tengo que pagar de gasolina, me dice, y tienen razón, es la clase más jodida. Por ir a romperse el alma al monte, por ir a romperse la madre a chapear un terreno, están cobrando 150, 160 pesos, que es el jornal, y gastan 50 de gasolina. Imagínate. Y comen huevo. Y el huevo cuesta 10 pesos ya, el huevo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un huevo? ¿5 pesos, 10 pesos? 7. ¿7 pesos un huevo? Está, imagínese. ¿Un huevo cuánto cuesta? ¿De avestruz o de qué es? No digo, no sé. ¿La reja de huevo cuánto cuesta? Ah, la reja como, de huevo. Como 80 pesos. No. ¿Como 80 pesos cuesta la reja de huevos? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Por ahí? No creo. Bueno, échele usted pluma para una comida la más jodida que usted se imagine, ¿cuánto se gasta? No baja de 50, 60 pesos para que coma una persona. Imagínese un campesino. Y esta pobrecita se está quejando. Se está quejando. Lana, como dijeran, sí. Como dijera mi abuelita, doña Chila. Un poco de madre, pero bueno, en fin. Bueno, vamos, óigame, por cierto, hablando de no hacer cosas que uno no debe, fíjese que le estamos haciendo el llamado porque están haciendo, bueno, ya hace rato se ha utilizado el número de emergencias como juego y alertan a los cuerpos de socorro a temas donde, pues, no son de emergencia, ¿no? Esto pasó el día de hoy, ¿en dónde? Hace rato ahí en la Hospital General de Zona 1, ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, llamó poderosamente la atención ver al, obviamente, comandante Justo Ancona ahí en el techo de urgencias. Esperamos a que bajara para que descendiera para saber qué es lo que había pasado, a lo mejor pues algún pues fuga de gas, algo similar, y no, ¿qué cree que era, licenciado? No sé, dígame. Que un gato que andaba por un gato en el techo. Sí, es que atendieron el llamado de un ciudadano quien aseguraba que este gato pues se encontraba seguramente lastimado, motivo por el cual pues igual están en su trabajo, no es parte de su trabajo de estos bomberos de atender el llamado de la ciudadanía, pero Justo Ancona recalcó que pues hay otras prioridades, digo, antes de hacer una llamada de emergencia hay que percatarnos si del animal verdaderamente se encuentra en riesgo o en peligro antes de pues solicitar el apoyo de los bomberos. Pues ahorita pues se han dado algunos incendios en otras zonas de la ciudad, y no se pueden atender, claro, no se pueden estar utilizando tantas patrullas, no se cuenta, imagínense ahorita con lo de la gasolina, pues hasta sí. Ellos mismos tienen que pues reducir el gasto. Vamos a escuchar lo que dijo Justo Ancona y Nurreta. A solicitud de un ciudadano, en el techo reportaron un gato.
que supuestamente tenía muchos días de estar allí, en un mes. Lógico, al animalito le dan de comer, pues el animal regresa donde le das de comer. No es propio del lugar, se la pasa de techo en techo, pues ya la vio fácil de que aquí le dan la comida. Pues es lógico que el animalito subsiste por ese, ¿no? esa alimentación que le están dando. No pone en riesgo a nadie, no corre riesgo él de que lo vayan a lastimar ni nada por el estilo. Permanece echado en la orilla de la barda, pero muchas veces confundimos cuando el animal está descuidado o el animal se escapó de alguna casa o alguien no se quiere hacer cargo de él. Venimos a brindar el apoyo, pero pues no se puede hacer nada, no podemos andar corriendo de techo tras techo del Seguro Social para agarrar, atrapar un animalito, ¿no? ¿Cuál sería el llamado entonces a la población en este momento para este simplemente que cada uno de los ciudadanos que tenemos un gato, un perro en nuestra casa, tenemos una gran responsabilidad. Y pues que nos vayamos preocupando por esas situaciones y ojalá las leyes impusieran también a quienes tenemos gatos y perros en nuestra casa, nos pudieran aplicar alguna sanción por tenerlos descuidados, por no las de comer, por no mantenerlos como debe de ser en el área propia. Ojalá y se nos aplicara la ley en ese aspecto también para que valga la pena pensar en tener un gatito en casa. Okay. Pedimos el apoyo, nosotros lo brindamos con todo gusto, pero muchas veces distraemos este tipo de... distraemos una emergencia, por ejemplo, ahorita tenemos un incendio. Sí, pues sí, hay que hacer el llamado a la ciudadanía a ser un poquito más consciente en el uso de los números de emergencia. Bueno, vamos a irnos con información. En el primer cuadro de la ciudad del día de ayer se dio un robo que dejó pérdidas por más de 200,000 pesos. Dos sujetos armados con una pistola ingresaron a esta tienda de venta de celulares AT&T, que se encuentra a espaldas de lo que es el Jardín Botánico, allí en pleno centro de la ciudad, en el circuito Baluarte. Ingresaron al lugar, amenazaron a los empleados y se llevaron 200,000 pesos en telefonía celular y dinero en efectivo. Eso fue el día de ayer, ni crack en la madrugada, ¿eh? ¿A qué hora fue? Fue como a las 6 de la tarde. Tanto policía en el primer cuadro de la ciudad. Pero a esa hora ya no hay luz ahí. Sí, fíjate esa que esa calle, parte, esa calle, parte sí. De la parte de lo que es el atrás del Jardín Botánico, lo que es detrás del Excine Estelar, uh-huh, es una boca de lobo. Y obviamente, pues las patrullas, pues todos andan en el chat. ¿Cómo? Todos andan en el chat robando internet en los parques. Están más pendientes de platicar con la novia, con la amante, con la querida, que a estarle brindando seguridad a la gente o a los demás. ¿Por qué lo dice, licenciado? Ahorita lo va a ver usted, tranquilo, deme chance. Pues bueno, al final se llevaron 200,000, pues como le comento, esto fue el día de ayer en el primer cuadro de la ciudad, AT&T, 200,000 pesos en telefonía celular y dinero en efectivo. Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron, amagaron a los empleados, se llevaron la lana. También vamos a irnos con esta imagen. ¿Por qué cree que le digo lo del teléfono celular? Okay. Ayer por la mañana, entre las 10 y las 12 del día, fuimos a dar una vuelta a la colonia Polvorín. Uh-huh. Pasamos ahí por la Flor de Limón, el parque Flor de Limón, recién remodelado. Uh-huh. Resulta que cuando pasamos vimos esta patrulla que estaba, ya estaban acostados los policías. Dije, pues a lo mejor ya vigilaron un buen rato y pues se van a... pues tienen derecho a descansar, sí, un ratito, 5 o 10 minutos, ¿no? Para pues relajarse y todo el rollo. Pues que estaban con el celular en la mano los chamacos de la unidad 244. No lo va a creer, nos fuimos hasta la parte de atrás de Leovigildo Gómez buscando notas, ya sabes, uh-huh, la nota de la colonia, sí, la denuncia. Tardamos como hora y media y ahí seguía la patrulla. Pero ¿por qué cree usted que se paran allá? No por la sombrita, sino por el internet. Están robando internet. Bueno, están robando el internet, es gratuito, ¿no? Al final en el área, ¿no? No se lo roban. Aprovechando, estaban aprovechándose para no gastar sus datos de telefonía celular. Pues estaban ahí los muchachos y le preguntamos a los... Uy, ay, hermano, me dice, todos los días debe de venir. Quizá. Aquí se la pasan todo el día. Están robando en Polvorín, les vale madre. Aquí vienen a acostarse, a chatear, a mandar. A veces se ponen a ver hasta películas, me dice. ¿Qué tal? Pues hay que decir el llamado allá al gobernador, a nuestro gobernador, para que pues tome cartas en el asunto. Está preocupado por la seguridad del gobernador. Ojalá y que se preocupe también porque estos señores se pongan a trabajar. Esto fue el día de ayer, en la mañana. No lo pasamos ayer porque pues obviamente nos estábamos saturados de nota y el tiempo terminó, pero lo pasamos el día de hoy. La unidad 244 de la Policía Estatal Preventiva, de las 11 de la mañana, cerca de las 12, hasta cerca de las 11, cuarto para las 12, estuvo estacionada en el parque de Flor de Limón, y no me dejarán mentir los vecinos,
y nosotros que pasamos por ahí y lo vimos y lo grabamos. Qué bárbaro, ojalá y tomen cartas en el asunto. Por eso roban el primer cuadro de la ciudad. Vamos pues al corte y regresamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar. Estamos en Carretera Antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. Bye Reef, el mejor sabor de la región. Si lo que quieres es bailar a la orilla de un parque.
Vamos con la información, los mensajes. Vamos con los mensajes, licenciado. Dice aquí Ricardo Zapata, la línea Castamay cobra 8 pesos el pasaje, tiene más de 8 días. Aseguran, habría que checar esa situación, no estamos muy seguros. Sí, hay que verlo para denunciarlo. Vaya usted al Instituto del Transporte y denuncia. De todas formas, nosotros vamos a pasar la denuncia por acá, que están cobrando más en el transporte de Castamay. Dice Leopoldo Miranda Cruz, hablando del tema del PAN, ahora no quieren que les bajen su sueldo, pero ahora sí quieren que les quiten el impuesto, pero bien que lo aprobaron. Dice Alejandro Lechito Carrillo, solo es hacerse pendejos si ellos se revuelcan en la misma mierda, aseguran. Y dice Elvira Aguileta en el tema esto de los policías, pero los polis solo pasan por la firma, pasan de vez en cuando a que les firmen sus listas, como si realmente hicieran un rondín de vigilancia por los comercios del centro histórico de la ciudad. Ahí está la opinión de la gente que mande sus mensajes. Ya tenemos lo del transporte. No tenemos, bueno, vamos a irnos con información también. El día de ayer hubo una denuncia de negligencia médica en el Hospital de Especialidades Médicas Javier Bonfil Osorio. Una mujer pues que presentaba 8 meses de estado de embarazo, pues estuvo ingresada. Sin embargo, pues bueno, se le ha negado el servicio médico a Araceli Méndez Puch, que es la madre de esta menor, es una joven menor de 17 años, Jessica Sánchez Méndez. Está internada en este hospital, es un hospital en el área gineco, presentaba 8 meses de gestación y pues presentaba de diversos dolores en el abdomen, al parecer ya iba a dar a luz. Sin embargo, desde el pasado lunes está internada y no le han dado pues la atención que corresponde. Hoy tuve la oportunidad de platicar con la madre de esa menor de 17 años de edad, y digo que la programaron para que se alivie hasta el día 28 de este mes. Ellos están muy preocupados por la salud del menor, quien ha presentado algunos problemas. Escuche usted lo que dijo Araceli Méndez Puch, que lo que está sufriendo su hija Jessica Sánchez Méndez en el interior del Hospital General de Javier Bonfil Osorio en el área gineco, en la cámara 280. Como a las 10 de la noche, y el doctor dijo que el bebé ya está acomodado para salir. Y yo le dije que cómo le va a hacer, y me dice es que ella lo tiene que tener natural. Y le hice el tacto, me dice, y todavía está en etapa primera de gestación, parece que me dijo, pero todavía ella lo tiene que tener natural, me dice. Y yo le dije, y si no llega a tenerlo natural, es que ella lo tiene que tener natural, me dijeron allá abajo. Y ahorita ayer la subieron a piso y me dijo, pasé, y me dice el doctor que supuestamente hoy le iban a dar de alta y que estaba bien, estaba evolucionando bien. Hoy vengo y me dice el doctor que siente algo raro en su embarazo de ella, que el bebé viene, lo siente raro en el sentido de que está mal el bebé. Y yo le dije, entonces, ¿qué va a pasar, doctor? Es que tengo que asesorarme bien, voy a mandarle a hacer otro ultrasonido y independientemente de lo que salga de eso, mañana me firma el papel para llevárselo al director para que ya den la orden para que la operen. ¿Por qué si está mal? ¿Por qué esperan hasta mañana si la pueden? Supuestamente. ¿Cuánto tiempo ya lleva ya? Ya desde el lunes. Desde el lunes, y eso fue lo que él me dijo, que el bebé pues lo siente raro, tiene unos latidos, y pues le digo, explíqueme cuál es el. Es que no le puedo dar una. No puedo darle una ¿cómo le explico? Una información así, porque en realidad todavía no se lo puedo decir así directamente, pero de que lo siento raro, y habló al enfermero que la está atendiendo. ¿Y qué pasó con la paciente? Es que el doctor todavía no me ha dado la orden. ¿Y qué esperan? Dice, para que ve, háblalo y llévalo con el director que yo lo mandé. Y pues a mí me preocupa porque el bebé, pues si está mal, pues que ya de una vez la opere. Y me sale que mi hija dice que ya tiene los 8 meses y él dice que tiene 35 semanas. Y del bebé venía bien porque ella ya se hizo varios ultrasonidos y de hecho aquí lo tengo.
y ella me dijo que el bebé estaba bien. Ahorita me sale, el lunes que lo traje tenía bien acelerado su corazoncito al bebé y le hicieron una taquicardia. Y yo se lo dije, pero eso nada le afecta. Pues sí le afecta si ya el bebé ya quiere salir. Ya mi hija ya no, el bebé pesa 3,200 kilos y él dice que está chiquito el bebé. Y pues a mí ahora sí que eso me preocupa. Porque ¿qué va a pasar así si esperamos hasta mañana? Él me dijo, venga mañana a las 10 para que de una vez, si está mal el bebé, de una vez se firma el para que ya usted se hace responsable de todo, me dijo. ¿Cuándo es necesario? Sí, pero hasta mañana. ¿Qué doctor lo está atendiendo? ¿Sabe? ¿Tiene el nombre? Son varios. Ayer fue el doctor Rogelio, no me acuerdo su apellido, y hoy no tenía ni la bata el doctor que me atendió. ¿Pide tu nombre? ¿Perdón? ¿Tu nombre? ¿Eh? ¿Tu nombre? Bueno, pues ahí está esta denuncia. Esta señora está muy preocupada por la salud del bebé que está de 8 meses y la joven de 17 años, Jessica Sánchez Méndez, que está en la cama 280 y que no ha recibido la atención que corresponde. ¿Por qué? Porque primero sube un médico y le dice una cosa, al otro día sube otro médico y le dice otra cosa y nadie se pone de acuerdo. Y el riesgo, la vida del bebé. De por medio. Bueno, pues ahí está. Donde también hubo su relajito fue en el INAPAM. Esta denuncia en contra de Daniel Barrera Puga, director del INAPAM, fue hecha por Luis Alfonso Aguayo Carnas y la gente que se encontraba allá, que desde las 6 de la mañana la citan para que hagan cola para una ficha para hacer el trámite de la credencial del INAPAM. Pues obviamente tienen ahí unos descuentos que les dan por ser de la tercera edad los viejitos. Y pues obviamente solamente una secretaria está, y ¿sabe qué? Llega hasta las 8 de la mañana. Nada más que ellos tienen que estar desde las 6, y estaba muy molesto por la falta de atención, y exigieron al gobierno del estado, pues tome cartas en el asunto, porque no puede ser posible que los traten con la punta del pie cuando son gente de avanzada edad. Esto lo denunciaron a Luis Alfonso Aguayo Carnal, y la gente que estaba allá, que también habló, y dijo lo siguiente, escuche usted. El problema es que no hay atención. Esta oficina de INAPAM no hay la atención adecuada para las personas adultas mayores. Yo ya tengo 3 días intentando sacar mi credencial y después, si vienes después de las 8 de la mañana, dicen que ya no hay, porque el señor delegado nada más tiene autorizada 15 fichas para atender por persona. Imagínense usted la gente adulta mayor que no tiene medios económicos, que tiene que estar pagando camiones de ida y de vuelta, que lo rechaces durante 2-3 días. ¿Qué logros tiene? Ninguno. Aparte de eso, después de las 9 de la mañana, ¿qué tiene que hacer esas personas que están trabajando allá atrás? ¿Sí? ¿Qué tiempo te puede llevar en hacer las 15 tarjetitas de 15 atenciones? De resto ya no tienen a nadie, están encerrados en su cubículo. Y es la verdad de que aquí nada más, y el delegado está siendo cómplice, que según nos enteramos aquí por las mismas gentes, personal y todo, que acaba de correr una persona más de 20 años. Viene una señorita trabajadora de acá y nos dice que no, que porque se terminó su contrato. Entonces nosotros queremos demandar al señor delegado para que cumpla con sus salarios y devenga todo lo que ganan para que sea en este puesto que es federal. Hay gente que tiene. Nosotros solicitamos la intervención también del señor gobernador para que atiendan a las personas adultas mayores como deben de ser, no como los patean aquí, como vienes a las 8:30 de la mañana y te dicen de plano no, hasta mañana. Y si mañana se te ocurre que el camión no pasó por tu casa y todo, llegas otra vez, no. Entonces debe entrar a las 8 de la mañana y deben de salir hasta las 2 de la tarde. Y toda la persona que esté aquí adentro, toda la persona que está aquí adentro, debería de ser atendida y no rechazada. Así que, por favor, yo pongo a las autoridades en advertencia de que esto que está pasando acá no debe de seguir pasando. Mi nombre es Luis Alonso. La mayoría de la gente no llega a la mañana y muchos aún así no alcanzan turno. No es posible eso, amigo. Y había un especialista, jamás se le hacía esta cola y la corrieron. ¿Por qué corren a la gente que trabaja, a la gente que ayuda a desplazar a la gente y le soluciona sus problemas? ¿Por qué la corren? Y se queda gente que no tiene... Ineptas. Así es, que no trabajan, que no hacen nada. Muy su problema, ¿verdad? Pero que traigan a la especialista. Mira, nos cuenteó. Sí es.
¿Para qué la corren? Nunca se hicieron estas cosas con el señor Ofeita. Oye, pasó el delegado y dijo que iba a regresar y no regresó el pillo. ¿Ya lo dices? ¿Eh? Desde las 6 de la mañana hay una señora que para que te toque la 1 y venía a las 5. ¿Desde qué hora vino? Desde las 6. Desde las 6 de la mañana. Si quieres agarrar la 1 o 2 a las 4. Oye, pero si sí las atienden. Pues ahorita vamos a pasar, sí, están atendiendo. Lo que pasa es que nada más es una persona, por eso va muy lento. No hay otras personas que atiendan, nada más uno es el que está haciendo todos los papeles. Por eso es que demora tanto. Bueno, pues ojalá que don Daniel Barrera Puga se ponga a trabajar y atienda a estos ancianitos. Bueno, también déjeme comentarle qué vecino de la calle 13. Ayer le presentamos un accidente en la calle 13 con Avenida Concordia. Ahí pues han habido constantes accidentes por el tiradero de agua. Y los vecinos ya se empezaron a organizar porque están exigiendo que... Disculpe, ahorita voy con esa. Los vecinos están pidiendo la intervención precisamente de las autoridades municipales para instalar reductores de velocidad porque constantemente hay accidentes en esta parte, en este cruce de la calle 13 con la avenida Concordia. Además, ese tope ya ni lo respeta la gente, ya no lo respetan, se lo vuelan y obviamente a las horas pico, pues aún más los camiones de transporte público menos. Y pues bueno, los vecinos hablaron, escúchese lo que dijeron. Es que el cerro de Lourdes hasta ahí de costillazo, la misma pendejada. Ya no respetan el toque. Sí, que tú estás, a ver, estás confiado que puedes pasar. ¡Qué madre! ¡Esa madre! Fácilmente son accidentes. ¡Hasta madre! Está lleno de cruces, man. Si no quedaran las cruces que hay en esta carretera, esta estuviera lleno. Bueno, precisamente las vamos con la siguiente, Junior, con el tiradero de agua. Precisamente en esa calle continúan los tiraderos de agua jabonosa y agua, pues obviamente de la baza, que que ve usted cómo ponen este crucero, es de concreto hidráulico y obviamente a cada rato hay tremendo ranazo porque pues continúa el tiradero de agua. Todos los días hay tiraderos de agua. Es necesario que vaya al igual que en la colonia Minas, que vayan a multar a los que tiran agua a la calle. No ha llovido y ve usted cómo se encuentra todo el día. Un riesgo para automovilistas, transportistas, motociclistas, los que andan en bicicleta y hasta los que cruzan la calle. Claro. Porque ya hasta Berlín tiene. Así que hacemos un llamado hoy de nueva cuenta, tiradero de agua en la calle 13 con Avenida Concordia. Ahora sí, regresamos con el operativo, licenciado. Vámonos con el operativo que se implementó esta mañana en la Avenida Presidente de México. ¿Es Presidente de México? Sí, en Presidentes de México, en la Avenida Benito Juárez. Cuatro patrullas instalaron un filtro de revisión en donde infraccionaron a 30 conductores, 9 vehículos quedaron detenidos, 2 motocicletas, 40 polarizados retirados. Esto fue parte del operativo el día de hoy en la Avenida Benito Juárez. Esta mañana elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Departamento de Vialidad fueron los encargados de realizar los operativos donde, como le comento, hubo retiro de polarizados, checaron documentación. Así que no se ande usted por las ramas porque en cualquier momento le caen los de la vialidad. Claro. Don Dimitri está, pero que todo lo que da. Tokio. Hasta cuota ya les piden a los de vialidad. O traes tus 20 infracciones o te doy de baja. O sea, ese es chisme que le estoy diciendo. No lo dice Don Dimitri. Es chisme de usted, ¿no? No es un chisme mío, no vayas a pensar eso. Don Dimitri es incapaz de hacer eso. Corte y regresamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras 3 sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morel. Ferretería Ferrelec. El pan.
panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar. Estamos en Carretera Antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. Fire Reef, el mejor sabor de la región. Ofreció una conferencia de prensa a través de su titular, Canelario Salomón Cruz, el cual informó que no habrá incremento al transporte público, cuando menos el primer mes. En febrero ya vamos a ver qué va a pasar, pero por lo menos este mes, en lo que queda de estos 15 días, pues no va a haber incremento, a pesar de que esto ya se empezaba a dar en algunas combis que ya estaban incrementando el precio del transporte público. Hubieron por lo menos 10 combis detenidas porque estaban haciendo esa situación. Me están reportando ahorita que las combis de Castamay también están subiendo el precio del transporte público, creo que a 8 pesos. Sí, 8 a 8 pesos. Pesos, os lo acaban de comentar acá en el programa. Pues lo hacemos la denuncia pública para que ojalá que el Instituto del Transporte pueda checar este asunto. Y el día de hoy, pues los empresarios transportistas junto con el director del Instituto
del transporte confirmaron esa situación, de que por lo menos en el primer mes no va a haber incremento. Van a ir viendo cómo se va a ir desarrollando pues la cuestión económica en el país y lo del tema del gasolinazo, para ir apoyando también tanto a los transportistas como a los ciudadanos, para que no se vean afectados en el tema de el incremento de las gasolinas. Escuchemos lo que dijo Candelario Salomón Cruz respecto a ese tema. Que se han dado en distintas partes de los estados de la República Mexicana, pero quiero decirle que en Campeche las cosas están tranquilas. Si bien es cierto, hay algunas movilidades que es parte de algunos grupos en Campeche, hasta ahorita seguimos trabajando, buscando primero que nada la imparcialidad entre el transporte que presta el servicio y el que usa ese servicio de transporte público. Tenemos que esperar las reacciones económicas en cuanto al aumento de combustible, en cuanto al aumento de refacción, en cuanto al aumento de todo, y posteriormente hacer un análisis a conciencia para no perjudicar a la gente que no tiene. Como ustedes ven, aquí están los compañeros de la asociación de las cooperativas, unidos en torno al trabajo del señor gobernador, licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, del señor secretario de Gobierno, Carlos Miguel Ayuso González, y en torno al trabajo del Instituto Estatal de Transporte. Hoy el Instituto Estatal de Transporte y los transportistas somos un equipo que venimos trabajando para regularizar y para mejorar las condiciones tanto del transporte como el servicio público que se presta. Hoy somos un equipo también con los medios de comunicación y en gobierno, venimos trabajando en equipo con el gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Por el momento no hay alza de transporte, se ha dialogado con todos los presidentes de cooperativas de taxis, de Carmen Escarce, de todo el estado, como también con los de transporte público en calidad de urbanos. No hay aumento en transporte por el momento, no es algo que quieramos determinarlo, sino es diálogo y acuerdos que hemos tomado con los señores del transporte público. Sin embargo, se sabe, ejemplo, se han detenido combis foráneas que están cobrando más. Mismos taxistas se han denunciado por redes sociales que se les están cobrando 5 pesos de más a los pasajeros. Sí, pero también han visto nuestros inspectores trabajando y deteniendo las unidades, porque no hay nada oficial. El que autoriza el aumento del transporte público es el Instituto Estatal de Transporte, previo estudio, previo análisis. No es nada más porque ya aumentó la gasolina, porque ya subió la canasta básica, porque ya subió las refacciones u otras cuestiones, se va a aumentar el transporte público. Si ustedes han observado, en este sexenio no ha habido ningún aumento del transporte público y se han mejorado un poco la calidad del servicio que se presta. Licenciado, ¿se va a hacer ese análisis para determinar si es viable el incremento? ¿Se va a hacer en estos meses? Pues, aparte del análisis, se van a buscar otros incentivos, otra manera de cómo apoyar el transporte público. Nosotros no podemos, antojo, disparar el transporte público, porque al final de cuentas, ¿de qué sirve aumentarlo si el usuario no va a poder viajar? Entonces, tenemos que tomar algunas consideraciones y buscar algunos incentivos. El señor gobernador incluso anda haciendo las gestiones a nivel nacional, con el presidente de la República, con los secretarios de Estado, para buscar programas e incentivos para Campeche, y estamos plenamente seguros que se van a lograr mejores condiciones. ¿Un subsidio sería opción? No podríamos determinarlo ahorita porque todavía se está trabajando en ese tema. Sin lugar a dudas, yo tengo la plena confianza que en su momento el señor gobernador lo hará público. Se está trabajando en ese tema, estamos trabajando todos, transportistas, ciudadanos e incluso algunos líderes hemos reunido en fecha pasada para tomar acuerdos. ¿Sí hubo la propuesta formal de los transportistas por el incremento al final de cuentas? Hubo diálogo. No ha habido propuesta de ningún transportista para aumento de transporte público. Ha habido diálogo de diciembre, todo diciembre. Nos la pasamos dialogando con diversas cooperativas. Bueno, donde también habló fue el tema de los Uber, de los 147 Uber retenidos durante los últimos meses, y en donde 97 ya fueron liberados de los corralones,
que recaudó el Instituto del Transporte cerca de 6 millones de pesos que se recaudaron por las multas y obviamente todo lo que las sanciones que corresponden a el servicio de transporte público privado sin la concesión que corresponde. Escuche usted lo que dijo Candelario Salomón Cruz respecto a ese tema. Llevamos 147 retenidos y han salido 97 hasta ahorita. ¿Ciento cuántos? 147 retenidos y 97 han salido. ¿Cuántos han pagado estos? ¿Alrededor de cuánto ha sido el pago? Por medio de 6 millones de pesos. ¿En total? ¿Usted ha detectado residencia? Sí. ¿Tres? ¿Tres residentes? ¿Cuál va a ser la sanción ahora? Eso es, por el momento ni van a salir. Está retenido. ¿Cuántos? Oiga, 97. ¿Siguen operando? Siguen operando y seguimos reteniéndolos. Por allá se ha estado escuchando de que se está pidiendo para que le liberen una concesión a medio de 30 centros. No, concesiones no se les va a dar. Las concesiones no se dan así nada más por vengo y compro una concesión. Las concesiones tienen que hacerse un estudio de factibilidad. Después de eso, un estudio socioeconómico de la región donde se quiere implementar el transporte y posteriormente se licita, se publica en el Diario Oficial del Estado y se hace abierto, no es dar por dar nada más. ¿Hay posibilidad de que se establezca ilegalmente? No hay ninguna posibilidad de que ellos se establezcan ilegalmente, ninguna. ¿Siguen los operativos para...? Siguen los operativos todos los días y seguiremos... ¿Hay pláticas con los dirigentes de Uber para que entren al Estado? Bueno, realmente Uber nunca ha venido a platicar con nosotros. Han venido algunos abogados a liberar sus unidades, pero no son de Uber, son abogados particulares. ¿Nuevamente recuerda los montos? ¿Cuántas unidades han sido retenidas? 147 retenidas y un por medio de 6 millones recaudados. ¿90 97. Bueno, vamos a irnos con información también de los accidentes. ¿Vas a comentar algo, perdón? No. Licenciado, échale, si usted va a comentar algo, échale. No se quede callado, no se autocensure. Escuchamos al director. Le tiene que dar duro, dele. Óyeme, por cierto. Bueno, mejor no lo digo. Dígalo. Me autocensuro, ¿verdad? ¿No será que esos 6 milloncitos salió la fiesta esa? Le hubieran preguntado, oye. ¿Qué anda con la party? ¿Por qué no nos invitó? Aquí está su derecho. En horarios de... fuera de trabajo puede hacer usted labor partidista. No es, no, algunos lo hacen así, ya empezaron a andar caminando los distritos. Pero se prestan malas interpretaciones de lo que digo. Pues es que usted al final lo hubieran hecho en privado. Es que ustedes al final los ciudadanos decidirán, tendrán el libre voto, el voto libre y secreto, y si ustedes serán los mismos responsables de que nos siga pasando lo que nos está pasando o que cambie este pinche país que se está hundiendo, que está yendo por un caño. Sí, la verdad. Sí. ¿Quién es el responsable? Nosotros, los ciudadanos. Entonces, haga campaña o no haga campaña, usted sabe por quién va a votar. ¿Quiere seguir pasando lo mismo de muchos años? Pues siga votando por los mismos. ¿Quiere cambiarle? También piénselo. ¿Quiere dejarle el país un loco? También déjelo. Usted sabe lo que va a hacer. Bueno, vamos a irnos con una persona que resultó lesionada con una fractura en la pierna derecha después de ser arrollado por una camioneta que no realizó su acto correspondiente en la unidad habitacional Foviste Belén, siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al hospital de esta ciudad, mientras que elementos de vialidad tomaron conocimiento de este hecho de tránsito y lo turnaron a la Fiscalía del Estado. Los hechos se registraron alrededor de las 7:30 de horas de este jueves, cuando el conductor de una camioneta Mitsubishi color negro con placa de circulación CP29446 del Estado transitaba sobre el circuito de Belén con dirección hacia la avenida Luis Donaldo Colosio. Al llegar al cruce no hizo su alto, impactando la motocicleta itálica color negro con placa de circulación C2TW6 del Estado, la cual era conducida en preferencia y con dirección hacia la avenida central. Derrapó varios metros el motociclista, quedando lesionado en medio de la avenida, siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo llevaron a un hospital de esta ciudad para su atención médica, mientras que los vehículos fueron remitidos a la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades. ¿Con qué otra cosa vamos, licenciado? Nos vamos con un vehículo de la Ceprosi, impactó un automóvil Vento en la avenida Gobernadores ayer por la tarde. Se costeó nuevecito el Vento, tenía como un mes de haber salido de la agencia y fue chocado. Esto en la avenida Gobernadores a la altura de la Zagarpa, es Gobernadores con Cuauhtémoc. Esto después de que el auto, la camioneta de la Secretaría de Protección Civil con placa de circulación CP56957 color blanca, pues no medía su distancia y impactara por la parte de atrás y dañara la cajuela del auto Vento con blanco con placa de circulación de HX1060. Ante la falta de precaución, ahí de esas personas se pusieron de acuerdo para cubrir los daños ocasionados en este accidente el día de hoy por la mañana.
Continúan las fugas de agua en la colonia, en la calle 13 de la colonia Esperanza. Es lo que comentábamos hace rato, mire usted nada más, eso es lo que está ocasionando el tiradero de agua en la colonia Esperanza, eso es la parte de atrás de Ceramac. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Y cuál es esa? Es la Vista. Ah, perdón. Las Flores. Fuga de agua en Las Flores, fuga de agua en Las Flores, sí me lo pusieron en Esperanza. Están medio cereques ustedes, pónganse de acuerdo, no tan sarnosos. Esto es en Las Flores, esta fuga de agua que está tirando litros y litros de agua y que ha inundado los andadores de del fraccionamiento, aunado a que el drenaje también está rebosándose. Es imposible pasar ahí, imagínense. ¿Sí? Tiene que pasar uno ahí pegadito. Y en la noche, ¿y qué tal uno se resbala y se quiebra un brazo, licenciado? Sí, no, hay gente de la tercera edad que tiene que caminar por esos andadores y pues obviamente se puede lesionar ante este hecho. Bueno, ayer también en Ciudad del Carmen hubieron dos robos, los motorratones siguen atacando la isla, ahí robaron dos farmacias Sisa. Lograron un botín general de cerca de 20,000 pesos. Se trata de las farmacias Isa, ubicada en el helipuerto, y la segunda en la colonia Héctor Pérez Martínez, así como un expendio de cerveza. Fueron visitados por los agentes de lo ajeno en la tarde. El mismo móvil, dos sujetos armados con motocicleta ingresan a esos negocios, amagan a los encargados y los despojan del dinero de las ventas. Pues siguen operando los motorratones en la isla de Ciudad del Carmen. Sí, nos vamos con el abandono en la calle Francisco Shields, ahí en la zona de Quimpech, muy cerquita de conocido centro comercial. Ahí están las imágenes de usted. ¿Dónde va a pasar usted? No hay banquete. Viene usted con su familia y luego, ¿sabe qué? En este tramo, en la parte de atrás del casino, algunos registros de la Comisión Federal de Electricidad están sin tapa y está oscuro. Camina usted por esa parte de detrás de los casinos que se encuentran en la zona de Quimpecha, ahí en esta avenida, ¿cómo se llama? La avenida Francisco Shields. Y ve usted cómo está. Llamado al Ayuntamiento de Campeche para que vayan a limpiar esta zona. Vamos a irnos con el parque del Niño Artillero en la colonia Polvorín. Es un parque ecológico, nunca lo limpian, está lleno de maleza. Pues miren nada más. Ahí el llamado a los del Ayuntamiento de Campeche para que vayan a echar una limpiadita, porque qué niño o qué madre en su sano juicio lleva a su hijo a jugar a este parque con riesgo de que salga un escán y se lo trague. Sí, de las escanes. No, no, es que la neta, chavo. Hay unas escanes de este nojochón. Yo ya las vi. Bueno, vamos a irnos con información también de la Fiscalía del Estado. Recuperó una retroexcavadora que estaba reportada como robada. La Fiscalía General del Estado de Campeche informa que agentes estatales de investigación adscritos a la Fiscalía de Robos recuperaron una retroexcavadora que había sido hurtada de un taller ubicado en el periférico Pablo García y Montilla, en las cercanías del cruzado del poblado de Chiná, en Campeche. Fue LACL, propietaria de la retroexcavadora marca Caterpillar, modelo 420 color amarillo, quien se apersonó al Ministerio Público a interponer formal querella por el delito de robo de vehículo. El denunciante comentó que al representante social que alrededor de las 6 horas del miércoles 4 del mes de año en curso llegó a su taller situado en el periférico Pablo García y Montilla a la altura de Cusé de Chiná, percatándose que la retroexcavadora había sido hurtada. Ante la denuncia de robo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llevaron a cabo las diligencias legales, logrando recuperar la maquinaria que estaba estacionada sobre la carretera Alfredo B. Bonfil Pitch y la entregaron a su propietario. Qué bueno. Con esto hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Ya jueves, mañana, por fin, y gracias a Dios, viernes. Viernes 13, tengan. Viernes 13, mañana es día de hacer brujería. Pónganse abusados, ¿eh? Con la brujería, muchachos. Ustedes no me quieren mandar. Tú, chavo. El cuerpo lo sabe. Tipo que te encanta el trago, carnal. Afortunadamente, nosotros nos retiramos del vicio. Ese fue su propósito de progresivo inmortal. Estamos de dieta. A ver cuánto aguantamos. El propósito se tiene que hacer de todas formas. Ahora falta cumplirlo. ¿Cuánto tiempo? Eso no te 24 aguantemos. Horas, carnal. Solamente 24 horas. ¿Qué? 24 horas. Así comienza uno. 24 horas. Y reconocer que eres un alcohólico. Hasta mañana.